en Peña, detienen a hombre que valió embarazada de cinco meses. Esta es una noticia policial, por supuesto, que está en, el, en la portada de nuestro Diario 22. La persona lesionada es que está un embarazo de cinco meses, fue asistida en el hospital y luego de varias horas fue dada de alta. Por suerte su bebé no corre peligro. Chaco, Charata, acusan a una empleada de INSEP y su abogado de falsificar documentos para cobrar un seguro de 8 millones. La concubina del fallecido y las hijas disputan el monto del seguro de un hombre que murió por COVID en el año 2021. Un sorprendente caso involucra a una mujer y su abogado que según una grave denuncia los acusan de pergueñar una maniobra fraudulenta para apropiarse de 8 millones que corresponderían a un seguro de muerte. Diario 22 y las cinco noticias que tenés que saber para empezar bien el día informado y seguir leyendo. tres Te informar sobre las cinco noticias más importantes que tenés que saber sobre la actualidad provincial ingresando en www.diario22.ar y vas a tener las cinco noticias más importantes de nuestra provincia. Muy bien. Atención, resistencia. Sechep cortará la luz en varias zonas de la ciudad. ¿Cuáles son las afectadas? El Servicio de Energía Eléctrica publicó un comunicado en el que advierte que la electricidad será suspendida desde las hasta las 11 de la mañana en varias zonas de la ciudad a causa de la colocación de nuevas columnas en Avenida Sabina al 3100. Serán varios los sectores afectados. Así que en la zona de Sabín ya van a saber que van a estar sin luz, o sea que mírenlos después por YouTube.